Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Quédate a disfrutarlo. Juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya sabemos que si dejáramos de estar juntos no seríamos este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, invitamos a jugar en los teatros de la mente. Eve de Bonafini solía decir que al fin y al cabo la radio es un asunto que funciona en el teatro de la mente, y nosotros, dispuestos a cumplir con esa idea, presumimos de tener un avión, creemos que este avión podría iniciar ahora mismo un vuelo, y entonces si ustedes ajustan sus cinturones de seguridad y nos dejan jugar con las imaginaciones compartidas, estamos en condiciones de hacerlo juntos. No volamos para irnos, sino para poder observar desde otro punto de vista las realidades. No hay una realidad, hay realidades y todo tiene que ver con el punto de vista desde el cual se las mire. Así que si están dispuestos, nosotros empezamos. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Carlos, y para la audiencia. Espero que sean buenas tardes para todos y todas. Qué difícil que está esto, ¿eh? Bien, hoy es el último lunes del mes de julio. Y si viéramos la realidad desde nuestro punto de vista, en este momento en Venezuela se está proclamando el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas ayer, mientras un movimiento de países de América, propulsados todos por Estados Unidos, incluyendo ahí la Argentina como gendarme del sur de los intereses estadounidenses, pide la revisión de las elecciones. ¿Podemos ir al audio lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? Conformidad con lo establecido en los artículos 228, 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la ciudad de Caracas, a los 29 días del mes de julio del 2024. Se está proclamando a Maduro como presidente electo.
va a gobernar entre 2025 y 2031, sucediéndose a sí mismo en el poder, aunque técnicamente hasta esta hora no ha terminado el conteo definitivo de la elección, y sin embargo los cálculos 51 a 40 aproximadamente hablan de una victoria importante, ya que en general los intereses estadounidenses en el continente y las empresas que se encargaron de hacer previamente las encuestas, así como el conglomerado de medios, daba como clarísima ganadora a la oposición. Parece ser que eran más los deseos que la realidad política de la hermana nación de Venezuela. O más o menos así estamos a esta hora de la tarde. Bueno. Y no es un asunto menor, sino un asunto mayor. Por otra parte, y queremos comenzar el asunto así en el programa, las elecciones se celebraron en un momento específico, cumplida 70 años, si hubiesen cumplido 70 años del nacimiento de Hugo Chávez. Está hablando el presidente reelecto Nicolás Maduro. A cantarle cumpleaños al comandante Chávez, no sé si lo vieron. Creo que no se publicó nada. ¿Sí se publicó? Fuimos sus hijos y sus hijas, nietos, nietas biológicos y los hijos de la vida, las hijas de la vida, en perfecta unión popular, militar, policial, cívico, militar, policial, abrazados, la fuerza del pueblo que encarnamos, la fuerza militar soberana de Venezuela, siempre firme, y la fuerza de la policía con el nuevo concepto bolivariano. Y luego nos fuimos a descansar. Yo dormí 6 horas. Está bien, ¿verdad? Descansé. Dormí como un niño recién nacido. Porque fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero, de hombre de a pie, y digo, soy Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892464, y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo, y a ser irreversible como este resultado. Hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional, la dignidad de un país, que sea irreversible y grande Venezuela. Eso es lo que tiene que ser irreversible, la paz y la unión entre todos y todas. Saludo al pueblo que está en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Estuve unos minutos con ellos saludándolos, mujeres, niños, hombres que se han apersonado ante el CNE para este acto oficial. Quiero saludar de manera muy especial a el cuerpo diplomático del país, embajadores, embajadoras, respetados, queridos, excelentísimos,
encargados de negocios. Están escuchando en vivo y en directo la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las presiones internacionales respecto al escrutinio de la elección. Hoy la Cancillería Argentina firmó un comunicado junto a Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, reclamando la revisión de estos resultados con la presencia de observadores electorales independientes. Es decir, Estados Unidos, con la oposición que manipula en Venezuela, hace lo que dijo antes que iba a hacer. Si perdía, iba a denunciar que había fraude, si iba a ganar, iba a celebrar las elecciones como un triunfo a la democracia. El vocero del gobierno argentino, el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, dijo hoy que el gobierno condena el fraude, pero la verdad que en este comunicado, en la condena del fraude del gobierno argentino y en una alusión a la intervención de las Fuerzas Armadas que hizo Javier Milei hablando en público sobre Venezuela, lo que parece estar flotando es el seguidismo ciego a las políticas estadounidenses sobre Venezuela, o del imperialismo, para decirlo en el lenguaje de Nicolás Maduro, y no la que parece ser la decisión soberana de la sociedad venezolana. Lo que ha hecho básicamente Maduro con su gobierno es anticipar ahora su anuncio de victoria. ¿Qué hizo Maduro durante el día final del proceso electoral en Venezuela? Habló de Milei, dijo: es un fascista, es feo, es estúpido y es cobarde, a mí no me aguanta ni un round, en una evidente respuesta a los dichos de Milei previamente sobre Maduro. Entonces es bastante natural que el gobierno argentino, tan alineado que está con las políticas estadounidenses, esté indignado con un presidente que le dijo fascista, feo, estúpido y cobarde al presidente Milei. Y el ballet de medios de comunicación de la Argentina no hace más que subrayar su seguidismo tácito o crítico a las políticas de Estados Unidos y de Javier Milei en torno a la situación venezolana. Así que en un mundo normal, el pueblo venezolano votó 51%, hasta acá dice el conteo de votos, la oposición perdió y la historia debería seguir, pero veremos cómo sigue, porque desde hace mucho tiempo se le dice en los medios de comunicación en la Argentina, en los más grandes, dictador al presidente Nicolás Maduro, cuando es un presidente que una y otra vez, como todo el proceso político venezolano en los últimos 25 años, les guste o no les guste, a los que no piensan igual o a los que son críticos, ha ganado por elecciones. Y cuando hubo derrotas eleccionarias, dos en estos 25 años, el madurismo o el chavismo en su momento las aceptó, las anunció y la vida siguió. Y sin embargo ya ven cómo se cuece el ballet del momento de las democracias tan complejas en América Latina y el ballet de los intereses del imperio que nos tocó y que considera que estos nuestros países son el patio trasero. Deberíamos dar vuelta a la página, ya está. Es complejo, es complejo, bien complejo tu análisis, es una parte del mismo que comparto, y es muy fuerte cómo opera ese régimen mediático ahora en redes sociales. Claro. Y ejerce una presión contundente en la inoculación de las veneno. Ideas. Bueno, sí, veneno. El expresidente Mauricio Macri también llamó a las Fuerzas Armadas de un país extranjero. Tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri y Javier Milei rompen todos los protocolos de tratados internacionales entre países sin que les importe nada, con un nivel de impunidad que, si no tuviesen la garantía de esa impunidad, no lo harían. O sea, alguien les garantiza la plena impunidad para violar todos los tratados internacionales con otros países. Miraba absorta ayer desde las 6 de la tarde a todo el arco político opositor, al chavismo opositor, a Maduro, incluso a aquellos que no están posicionados ni partidariamente ni son de expresarse políticamente, posicionarse de manera tribunera en las redes en pleno desarrollo de jornada electoral en Venezuela, y amigos desde Caracas diciéndome que para nada era lo que estaba traduciéndose en Argentina a través de Twitter, ni el ají que mismo la embajadora de Venezuela acá en Argentina denunció por asedio a la ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich, a eso de las 20 horas, porque cortó la calle
violando su propio protocolo, Luis María Campos, la embajada, y todo eso era un espectáculo en la arena pública que es X, que es todo una gente bailándole a Elon Musk, que de definitiva es uno de los hombres más ricos, pero que tiene un claro apoyo a Trump. Entonces, digo, todos son intereses, y realmente en esa defensa de los intereses, Venezuela es un país muy rico en el continente, ¿eh? Es un país potente porque tiene mucha riqueza, ¿no? Su primer ¿cómo se llama? País petrolero de América, claro, de América Latina. El más, ¿no? El que tiene mayor cantidad de petróleo. Y bueno, y me venía todo lo que fue aquel sueño de no al ALCA, ¿no? Y de esa unión latinoamericana que se pudo posicionar y no arrodillarse frente a los intereses foráneos. Ayer se veían claramente los intereses extranjeros, sobre todo en la concatenación, digamos, en las cosas que tenían correlato, ¿no? Milei en la sociedad rural argentina, diciendo cualquier tipo de mentiras. Y haciendo silencios específicos para que lo ovacionaran y lo aplaudieran, ¿no? Sí, y también pidiendo paciencia, diciendo todas falsedades, falso de toda falsedad, y después todos estas personas muy antidemocráticas incitando a la violencia de un país hermano, como hermano de la región, como es Venezuela. Y también todos los testimonios que recogía la televisión en la calle de venezolanos, eran todos venezolanos, que esto también me llamó poderosamente la atención, que están radicados en el país hace más de 5 años, ¿no? Y hace más de 5 años en este país gobernaba Mauricio Macri. Hugo Chávez es lo imperdonable para la historia de las relaciones entre el imperio y la América Latina durante el siglo XXI. Ustedes recuerden que el proceso político que fue horizontalizándose según recorrió el siglo comenzó con el acceso al poder en 1999 de Hugo Chávez en Venezuela. Eso fue 3 años antes que Lula empezara su ciclo de presidencias en Brasil y 4 antes de que Néstor Kirchner asumiera en la Argentina. Esa alianza de Chávez, el poder del petróleo, Lula, el país más habitado y más rico de América del Sur, pero aquel que tenía mayor cantidad de pobres también en proporción, y Estados y Argentina, el tercero de los estados poderosos junto a México de la América Latina, procesaron virtuosamente el siglo XXI con gobiernos que confrontaron con Estados Unidos, que le dijeron en Mar del Plata 2005 no al ALCA en una concatenación de sus propios intereses, y así la característica del patio trasero obediente de América del Sur y otros países de América Central y del Caribe hacia las políticas estadounidenses encontraron un cuestionamiento profundo. Es lo que Estados Unidos no olvida, por eso propulsó un golpe de Estado, estadísticamente un golpe de Estado en Brasil, que terminó con la presidenta Dilma Rousseff reemplazada por su vicepresidente, operó para que Lula estuviera preso, no pudo evitar que Lula saliera y le ganara las elecciones al fascista de Bolsonaro, propulsó a Mauricio Macri y a Javier Milei en la Argentina para tentar acabar con el peronismo y o el kirchnerismo, y propulsó ahora a una derecha empoderada en las elecciones de Venezuela. Y sin embargo nunca le sale del todo bien, porque se está obviando, si se cree que gobernar es Twitter, servicios de inteligencia y operación de la embajada solamente, las decisiones soberanas de las propias sociedades, que cuando logran liberarse de la comunicación como faro, la comunicación mediática como faro de los intereses extranjeros, y pensar con su propio cerebro o con su propio bolsillo, cambian una y otra vez la historia de sus propios países. Entonces nosotros tenemos también sobre esto el deber de pensar nuestra propia agenda y no en los términos de la agenda del enemigo, que impone todo el tiempo sus condiciones, y ya ven que viene por todo, y reiteradamente viene por todo. Decía Nicolás Maduro ahí al principio de su alocución de hace un ratito, la escuchamos en vivo y en directo desde Caracas, que las elecciones se celebraron en el día que hubiese cumplido 70 años Hugo Chávez. Nosotros preparamos para este comienzo del programa un recuerdo de aquella presencia que empezó a iluminar una parte de la escena de la nueva política en América del Sur, con todo lo virtuoso que ese proceso tuvo y con todo lo horrible que terminó despertando cuando el imperio, esa hora que está ocurriendo, contraatacó. Obligar a la burguesía a que respete la voz de la nación y la voluntad del pueblo bolivariano, a seguir construyendo la patria nueva,
la patria venezolana del siglo XXI, la potencia venezolana. Tenemos que construirla y sobre todo, repito, ustedes, la juventud venezolana, le toca construir la patria del siglo XXI. Ustedes vinieron al mundo cuando llegaba de nuevo la revolución en Venezuela. Son ustedes hijos de la revolución. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Bien, esa es una frase. Algunos han dicho, no, que es muerte. No, no es muerte. Escojamos la frase. Yo sé que ustedes son inteligentes y nadie se va a dejar manipular. No, que Chávez está llamando a la muerte. No, al contrario. Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria, a la muerte de la esperanza, a la muerte de la dignidad, a la muerte de la especie humana incluso. Para decirlo más todavía, de allí, patria, socialismo o muerte. Si ves alguna lágrima rodar, Rocío Dúrcal, no temas, ¿cómo es? No temas. Culpo del pasado, ya lo ves. Y dice así, esa que hay un verso que dice: amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. ¿Quién dijo que hace falta Coca-Cola para vivir? Guarapo de caña, bien bueno. El jugo de guayaba, yo me tomo yo ahorita. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Que nos veamos como iguales. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente, que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este. John Wayne, ya sabes. Soy John Wayne. Y no tiene ni la más mínima idea. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico y un hombre enfermo. Nos vamos con la guitarra de Vicente Fernández. Voy a contar un corrido de un amigo de mi tierra. Se llamaba Valentín y fue fusilado una tarde en la sierra. ¿Cómo olvidar aquel día que nos conocimos? Tú tomando posesión, Cristina, Fidel y el pueblo de Buenos Aires en la calle, la juventud, Perón. Era Perón como que volvía después de la larga noche, como dice Rafael Correa, la larga noche de neoliberal.
Así que te damos la bienvenida, compañero, mucho más que un compañero, un hermano, afanado desde siempre. Primero por sacar a la Argentina desde 2003, cuando recibiste la presidencia, aquellos 4 años tan duros que te tocaron, sacar a la Argentina de la fosa a la cual fue llevada la patria argentina, la nación argentina, el pueblo argentino. Bueno, por aquel proyecto hegemónico del neoliberalismo, el consenso de Washington, nos consta. Somos testigos del inmenso esfuerzo que hiciste junto a tu pueblo, tu gobierno, para sacar como sacaste a Argentina adelante. Y la Argentina ahora sí está ahí, de pie. Y en buena parte se debe a ti, como líder, como estadista, orientador, estratega. Y cómo olvidar, además, que gracias a ti pudimos abrir el camino que Bolívar y San Martín pretendieron abrir. Y muchos otros, Perón, el Che, el camino Caracas-Buenos Aires, la senda, el eje estratégico. ¿Cómo olvidar? Por eso, cuando te damos la bienvenida, recuerdo todos estos años. Todos estos años. Y reconozco en ti, como reconocemos los pueblos de esta Suramérica, de este continente, de nuestra América, a uno de los líderes de mayor empuje por el sur, por la Unión del Sur, la UNASUR, ahora secretario general de nuestra UNASUR. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! Ya se va el agua. Me dijo nuestra amiga Blanca Choncoso que había que soplar 3 veces para que el agua se vaya. Hay que soplar hacia arriba 3 veces. El agua y nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América. El tren del alma tenía el maquinista Diego Armando Maradona. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a luz. Enterramos al Alca. ¡Viva la juventud! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Sino cantares de gallo. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. La riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Así como se fue Allende, lo mismo Eliezer y Gaitán, la muerte en su claro afán nuevamente nos sorprende. La vida, Dios, quien la entiende, unas veces es brillante y otras discola y distante. Se va quien amó la vida, Cristo que mortal herida. Nos murió el comandante, Cristo que mortal herida, se nos murió el comandante, se nos murió el comandante, solo físicamente, su obra y verbo elocuente vivirán a cada instante. Todo el pueblo sollozante de México a la Argentina llora por la repentina.
victoria siempre. La tristeza que nos dejó el comandante nos fortaleció. Nosotros, los venezolanos, lo añoramos bastante. Yo lo llevo en mi corazón y nunca lo olvidaré. ¡Viva Chávez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, comandante! Está claro que esto es lo que no se perdona. Hugo Chávez murió en marzo de 2013. Ayer hubiese cumplido 70 años. Ayer fue reelecto Nicolás Maduro nuevamente como presidente. Fungirá el cargo una vez que termine este periodo por 6 años más. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Y más adelante en el programa, ¿qué nos va a proponer Marina Iglesias? No dijimos nada de la UNMA, que estamos re preocupados por la intervención, sí, a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, y estamos pidiendo al conjunto de la sociedad que hoy vienen por esta Universidad Nacional, pero son muchas las universidades creadas por ley y que no debería, que son autónomas y que es ilegal que las intervengan, así que es al conjunto de la sociedad que pedimos que se comprometan con esta causa de nacional con respecto a la intervención de la Universidad Nacional de Madrid. De eso va a tratar el móvil de Martín Suárez en un ratito en el programa. Bien, nosotros vamos a hablar con Popen, que presenta Obra Madre, Obra Madre, un manifiesto sobre maternidades y puerperio. Va a estar el sábado 10 de agosto a las 20:30 en el Teatro Margarita Xirgu, en Chacabuco 875, acá en La Cava. Y la música compositora Popen presenta esta obra que su trabajo es musical, conceptual, artístico y político, y pone voz a las maternidades. Así que nos va a estar contando esto, y también está acompañada por mujeres que también hacen música y tocan instrumentos. Bien, estará aquí con nosotros Popen, sí, más adelante en el programa. Este fin de semana en Portugal, sorpresivamente para el que no supiera que estaba enferma, murió a los 69 años Misia, que fue una figura extraordinaria de la música del mundo, con muchísimo público y mucho interés, más que en Portugal, donde le reprochaba al conservadurismo musical su renovación del fado en muchas plazas de la música internacional. Por ejemplo, en Tokio, por ejemplo, en Buenos Aires, por ejemplo, en París, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona. Más adelante nos daremos el gusto de rendirle un tributo a esta figura completamente renovadora y muy vinculada a las izquierdas de América Latina y del mundo, que en Portugal sufrió ser una factura de cambio en la música popular, ser una activista de la ruptura con la tradición concebida como pura tradición. Lo veremos más adelante en el programa. Habíamos prometido a Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 con nosotros en el aire. Martín, buenas tardes de lunes. ¿Cómo te va? Buen arranque de semana, Carlos. Así es, Defensa al 100. Estamos desde temprano aquí en las puertas de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Jornada, digamos, emotiva, tranquila. Al mismo tiempo, solo hubo un intento de atemorizar por parte de la Policía Federal que conduce Patricia Bullrich cuando estábamos abrazando a la universidad, justo cuando estaba por hablar Cristina Camaño, la rectora, la única rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Empezaron a hacer el ruidito ese que hacen con los motores molestos de las motos. Sí. Bueno, y empezaron a girar en torno a quienes estábamos ahí en el lugar. Simplemente eso, pero después todavía no apareció este señor llamado Mauricio, con Zeta, de todo, tiene que ver con todo, ¿no? De apellido Mauricio, que sería quien va a intervenir en las próximas horas en la Universidad de las Madres. Pero va a haber resistencia por parte de quienes se encuentran ahora del lado de adentro, después de las palabras propinadas por Carmen Arias, Madres de Plaza de Mayo, y también por Cristina Camaño, que hicieron un cierre formal del acto de esta jornada, pero sigue la guardia por parte de estudiantes, de alumnas, alumnos de la universidad, y también un sector de la militancia que se hizo presente aquí en el lugar. Estuvo, por ejemplo, Daniel Tano Catalano, desde muy temprano, titular de ATE Capital, el padre Francisco, el insustituible padre Paco Francisco Olveira, de Curas de Acción por los Pobres, también el periodista, abogado de Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Pablo Yonto, y también la referente de la Cámpora, Lucía Cámpora, que se hizo presente también a las 8:30, 9:00 de la mañana,
y la sacamos en el aire de la 530. Como te decía, el acto finalizó con las palabras de la madre de Plaza de Mayo, Carmen Arias, y estaba muy conmovida, Carmen. Le dio rápidamente la palabra a Demetrio Iramain y también la rectora de la Universidad, Graciela Camaño. Luego hablamos con Graciela, la tengo con Graciela, con Cristina Camaño, perdón. Luego hablamos con Cristina sobre la situación de la universidad, sobre cómo es este atropello que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei, y nos decía. Y es única en América, como decía Cristina Camaño, la rectora de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, porque tiene todas sus materias, sus carreras basadas en los derechos humanos. No existe otra universidad en el mundo que base toda su formación en los derechos humanos. Bueno, el ejemplo de las madres. Seguimos convocando, Carlos, y con esto ya termino, a toda la militancia, a todos los referentes sindicales, diputados, diputadas, que se acerquen a la Universidad de las Madres aquí en Defensa 119, a seguir abrazando porque va a ser inminente la intervención por parte del gobierno nacional. Bien, Martín, gracias. Abrazo, Carlos, hasta luego. Nuestro corazón siempre con la defensa de los derechos humanos, que es la defensa de la vida, la memoria, la verdad y la justicia, y las madres de Plaza de Mayo. No es completamente insólito e inmoral que un gobierno que preconiza, que pregona su carácter libertario y que habla en nombre de la libertad, lo que lleve adelante como fórmula de gobierno es un atentado contra todas las libertades individuales, las libertades colectivas, y que amedrente de la manera en que pretende hacerlo a los que piensan distintos. Si son una lógica de gobierno liberal y libertario, debería ser completamente al revés, pero estamos viviendo un tiempo distópico en que el uso de las palabras varía según quién las lleve adelante. Escucharon ahí la voz de León Gieco mientras transcurría el móvil en que Cristina Camaño hablaba con nuestro compañero Martín Suárez. Las madres del amor, León Gieco. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. We'll be right back.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. O conocemos la historia o nos preocupamos por ella, vemos cómo hay asuntos que se repiten de modo sistemático. La agresión a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, la agresión del gobierno de Javier Milei a las universidades al comenzar su gestión, la agresión que reciben los científicos, el pensamiento crítico, no es novedad. Se suma una larga lista de hechos que tal vez tienen su inicio en lo que se nos conoce como la noche de los bastones largos. Durante la dictadura de Onganía, al principio, el 29 de julio, un día como hoy de 1966, la Policía Federal ingresó, violando todos los protocolos, los de la autonomía universitaria, a 5 carreras diferentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tratando de intervenir las universidades y anular sus regímenes de gobierno. Un periodista mucho más adelante denominó a esta accionar la noche de los bastones largos, en comparación con otras noches, durante el nazismo, la noche de los cristales rotos, durante la siguiente dictadura militar, la noche de los bastones largos se llama esta, la noche de los lápices, es decir, esas actividades que responden a un mismo patrón, a una misma agresividad y que están siempre dirigidas a terminar con los que piensan distintos. Una dictadura, la de Onganía, otra dictadura, la dictadura militar 76-83, la de Videla, produjeron hechos lamentables que además tienen repercusión en el tiempo. Estamos compartiendo en el streaming de la radio, en el canal de YouTube de la M530, algunas de las fotos de aquel momento, cuando los profesores y los estudiantes fueron detenidos, sacados como presos de las facultades, y eso originó un éxodo impresionante de científicos argentinos que, asustados, atemorizados, molestos, fueron a trabajar fuera del país. Y la verdad que ese éxodo, como otros que produjeron otras administraciones, recuerdan a Domingo Felipe Cavallo recomendándole a las científicas del CONICET que fueran a lavar los platos, originaron circunstancias de las que a la Argentina le tocó con mucho esfuerzo intentar recuperar lo perdido, pero muchos años más tarde. Es decir, el tiempo que se pierde, la energía que se gasta, las personas que se van, se cansan, se hartan o encuentran otro destino, son numerosísimas. Y después al Estado, todo Estado importante debe apuntar claramente a la investigación científica y a la educación, si no, no tiene sentido su lógica de gobierno. Y sin embargo, vemos como una y otra vez esas ideas, que son las más reaccionarias del mundo,
se repiten y se repiten y se repiten de distintas formas. Es decir, Milei estaba intentando con la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y con el resto de las universidades, salvo aquellas que se disciplinen, lo mismo que hicieron las dictaduras militares. Lo hace con otros modos, con otros métodos, pero con la misma idea madre de base, que es que el conocimiento y la ciencia están en contra de el modo en que piensan la sociedad, los ideólogos de la ultraderecha. El conocimiento y la ciencia, la divulgación y el saber están en contra del oscurantismo que puebla las mentes de tanto el gobierno de Javier Milei como sus exégetas y sus patrones ideológicos, los mentores, que están muy vinculados a pensamientos esotéricos y a lo que la ultraderecha en general planea a la hora de gobernar. En nuestro informe sobre la noche de los bastones largos, un día como hoy, en 1969. A mediados de 1966, 66. La moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente, los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero dos hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1.000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la noche de los bastones largos, fue y sigue siendo irreparable. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Sí, escucharon, aquella dictadura perseguía a las jóvenes por usar minifalda y a los varones si usaban el pelo largo. De ahí viene incluso una obra artística importante. Es mejor tener el pelo largo que la libertad con fijador, cantaban Pedro y Pablo en una de las canciones del año 1969. ¿A cuánto estamos de que ese oscurantismo proceda de la misma manera? Estamos a un tris. No se van a meter con los pelos largos y con las minifaldas, pero se están metiendo con todas y cada una de las libertades individuales. A las 14:55, ¿le parece bien, señorita Marina Glesser, proceder con lo prometido? Así es. Les contaba que nos estaba visitando en nuestros estudios Popen, que presenta Obra Madre, un manifiesto sobre maternidades y puerperio. Estamos con ella acá en la radio de Madres, así que Popen, gracias por venir. ¿Cómo andas? Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros. Estás el 10 de agosto haciendo esta función Obra Madre ahí en el Teatro Porteño Margarita Xirgu, y también te acompañan algunas chicas: Ana Vidal en el bajo, Natalia Pellegrinetti en guitarra y Jerónimo Mangini en batería, Martín Santillán en teclados, y se le suman como invitados especiales Luna Monti, rondadora ensamble
y a Maná Mari Agostina El Segbe. Sí, sí. Ariana Cristal, Nadia Stanchuk, Florencia Bobadilla, entre otros. Bueno, un montón de gente. Sí, con un montón de gente haces esta propuesta que es bastante política, ¿no? Porque habla de un poco o cuestiona por ahí esta manera de ejercer la maternidad de una forma patriarcal, ¿no? O algo que tiene que ver con un sistema capitalista que pone a las mujeres al servicio, digamos, mercantil del cuerpo que da una vida, ¿no? Claro, sí, la maternidad le sale gratis a todo el mundo, menos a las que la ejercen, digamos. Exacto. ¿No? Empezando por ahí, sí. Obra Madre habla de eso, entre otras cosas. Y Obra Madre surgió por este, o sea, un poco este postulado artístico, político, que cuestiona esta labor de maternar que intenta visibilizar el patriarcado y el capitalismo. ¿Por qué? Porque el día que fui madre, de repente es como si me hubiesen puesto otras gafas o si me hubiese ampliado, ¿no?, el lente. Y dije, estoy en el horno total, ¿no? Sí. Además de que, bueno, viví violencia obstétrica y ya, bueno, sabía un poco sobre la violencia obstétrica, pero, digamos, además de la violencia obstétrica, después viene la violencia económica, ¿no? Digamos, de lo que es el sistema en general, como darme cuenta, pues yo no tengo tiempo para trabajar. No, pero estoy trabajando. Claro, pero no tengo plata en la cuenta. Y, ¿cómo hago? Dependo de una persona con la que tengo que tener una buena relación para poder criar a mi hijo. Pero, o sea, como que, bueno, nada, me di cuenta que... Una serie de complicaciones bastante grandes. Y bueno, y ahí dije, bueno, mi música claramente... que siempre he hablado de mi experiencia, ¿no?, de vida, ahora, bueno, va a hablar de la mía y de la que... Y de la y intentar de poner voz, claro, y de la poner de voz a otras maternidades también, ¿no? Claro, sí, y la de él también, claro, sí. Hablas, por eso, cuando vos decís, hablo de otras maternidades, esta violencia obstétrica, económica, esto que el sistema un poco te reduce, digamos, a ese rol de madre y que para subsistir en ese rol de madre tenés que hacer un montón de otras cosas... Y que la música viene un poco a salvarte de esa, digamos, de todo eso que era condenatorio cuando lo dijiste, ¿no? Porque uno se angustia en el puerperio, en esos primeros 2 años de vida, y dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y bueno, tenés solo a Orián, solo un hijo. Solo a Orián, sí. Bueno, es un poco catártica, si se quiere, Obra Madre. Totalmente. Tiene varias funciones. La de acompañarme a mí en mi experiencia y no sentirme sola, porque también es una experiencia bastante solitaria en general, la maternidad. En esta forma hoy de vivir, ¿no? Desde las familias tan pequeñas, ¿no? No tanto, no sé, mi mamá criaba y se iba todo el día a lo de mi abuela con sus hermanas y hermanos y sobrinas y sobrinos. En comunidad. Ahora las abuelas trabajan, ahora, o sea, como que no hay tanto, no se vive tanto en comunidad, ¿no? O la red. Claro, se está como intentando volver, pero bueno, no es fácil. Entonces, bueno, me sirvió a mí para acompañarme en ese proceso y bueno, y también siento que sirvió y está sirviendo a otras personas a sentirse acompañadas, ¿no? Es decir, a otra también le pasa. Ok, ¿no? Como permitirnos hablar de lo que nos pasa en todos sus colores, ¿no? Como, sí, estoy feliz, ponele, porque mi hijo está bien. Y sí, una cosa es el vínculo con nuestros hijos, que está lleno de ternura y de amor en muchos casos, me parece. Pero bueno, hay otras cosas que no es ese vínculo y que a veces no nombramos porque tenemos que estar felices y nada más. Y transmitir amor y ternura. Y transmitir amor y ahí estoy bien. No sé qué está pasando. Pero bueno, ahora no es amor ni ternura, ¿no? No, totalmente. Ese deseo concebido, ese hijo venido al mundo, esa vida. Sí, una cosa no quita a la otra, no todo es. ¿Sos una madre monomarental? Estoy separada. Okay. Está el padre, pero bueno, estoy okay. Separada. Está separada. Viviste 15 años en España. Sí. En el dejo, en la forma de hablar, a veces se nota un poquito las palabras o el tono del español. ¿El problema respecto a la maternidad es exactamente igual en España o siendo Europa y el primer mundo, hay otras vertientes al respecto? Yo creo que debe haber más planes, ¿no? Bueno, en España está el paro, que dejas de trabajar. Digamos, y te bancan hasta un año o más, hay más medios, ¿no? Pero sí, digamos, socialmente, ideológicamente, sí, es algo
no sé si es medio mundial, me parece, ¿no? Como esa sí. concepción de que la maternidad no es un trabajo, ¿no? O que solo le corresponde al género femenino, ¿no? Y que sobre todo le corresponde al género femenino. Sí. Bueno, hay países del mundo donde los varones también tienen una licencia por paternidad de 6 meses o 1 año, ¿no? Algunos países del mundo. Claro. Que es lo que debería ser. Pero en España es de 1 año. En la Argentina la licencia por maternidad es de 3 meses. Sí. Que se puede como ir extendiendo, pero y la del padre creo que son días. Me pregunto, cuando denuncias todo este tipo de violencias en Obra Madre, que es este manifiesto sobre maternidades y puerperio, ¿pudiste todas esas violencias, además de ponerlas en Obra Madre, trabajarlas, transformarlas, como esa violencia obstétrica? ¿Viste? Estas cosas no se hablan, sí. A la gente le da pudor, son temas tabúes, incomodan. Son cosas de mujeres, como no traigas esto a esto, sí, ¿no? Como hay algo de que todavía, incluso en este siglo, 2024, entonces dices, ay no, qué fiaca, violencia obstétrica. Otra ¿no? vez hablando no, de eso, días, ya pasó. Estoy menstruando, ¿no? Como claro, sí. Esas cosas guárdatelas para charlarlas con tus amigas. Sí. Son cosas de ustedes. Sí, sí. Son cosas tuyas, íntimas. Digo, ¿pudiste transformar esa violencia obstétrica, esa violencia económica? Digo, porque a veces si no, esas violencias se perpetúan también por no decir. Claro, bueno, yo... digo, ¿no? Saco para afuera. Formo parte de la campaña nacional contra la violencia obstétrica. Bien. Hoy estoy en la comisión directiva de la campaña, muy feliz. Es una campaña que existe hace 2 años, o sea, a la par que Obra Madre iba saliendo, se fue armando esta campaña de mujeres y personas que empezaron a querer militar fuertemente contra la violencia ginecobstétrica y neonatal. Y bueno, y yo mientras presentando Obra Madre y yo buscando también, como bueno, yo quiero poner mi música al servicio de la lucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que la música tiene esta potencia de llegar, de que el mensaje llegue de otra forma, ¿no? Porque tiene la emoción, ¿no? Y como sí. que... Entonces, bueno, nos encontramos. Me encontré con la campaña Mi Parto, Mi Decisión, que presentaron un proyecto de ley que está como ahí vistas de aprobarse, que refuerza la ley del parto humanizado que tiene ya 20 años. En provincia, ¿no? ¿Eh? En provincia eso, en la PBA. Esto es una campaña nacional. Nacional. Ahora en el Congreso de la Nación está esa ley. Está como en tratativas, no sé cómo se dice. ¿Tiene estado parlamentario? No sabes. No sé. Ok. Sé que se presentó hace, sí, el año pasado y está ahí como... Es un proyecto de ley, entonces. Es un proyecto de ley que se presentó y se aceptó, digamos, que todavía no está... Ahí, sí. que no tiene sí. todavía cuándo se va a tratar. Pero ya fueron un montón de avances, se declaró el 17 de mayo el Día Nacional contra la Violencia Obstétrica, hicieron 2 marchas. Todos los 17 de mayo se le van a iluminar los edificios de la ciudad emblemáticos de color rojo, que es el color del pañuelo de la campaña. Bien. Bueno, hemos hecho un videoclip juntas. Bueno, bien, moviéndose a partir del ámbito artístico, una causa nacional por la no violencia sí. o por no por, contra sí. la violencia obstétrico y neonatal. Bueno, en esta a mí me encantaría escucharte cantar también a la audiencia, a los viewers del stream y también para los que están sintonizados en la M530. Estaría bueno escucharte cantar en esta canción que hiciste con un feat con Nadia Larcher, que me encanta, la conozco, le sí. mando un besazo. Cristal Conejo, Lula Bertoldi y Guineana. ¿Podemos sí. escuchar esta versión de Maternanes político? A ver cómo es. Si querés agregar un poquito de tu voz y cantar con vos misma acá, nos bienvenida. Maternanes político. Después les canto una sola. Lo paga el Estado, porque un peso no recibo yo. Ay, qué bonito que está el niño. Ay, pero qué saludable es él, lo ve. No es magia, no es magia. Magia. Y en el momento de parir, como nunca me llegué a sentir, y es que solo controla
y en mi cuerpo no decido yo. Ay, mujer, si no pujas, te corto. Y así van arrebatándome el poder. Es un gran manifiesto. La obra se divide en cuatro partes, ¿no? Fecundación, ¿cómo es? Fecunda, gestación, parto y puerperio. Fecundación, gestación, parto y puerperio. Sí. Es como toda obra, ¿no? Tiene un proceso de pre, un proceso de pro y un proceso de post. Una obra en cuatro movimientos. Exacto. Sería, ¿no? Sí, pensaba que la humanidad avanza en estos aspectos muchísimo y al mismo tiempo los avances generan reacciones y retrocesos. Hoy, en plena recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos, hay una discusión pública muy fuerte entre los republicanos que son anti-ley de interrupción voluntaria del embarazo, pese a que existen muchos estados, pero en algunos se ha retrocedido, y Kamala Harris, la candidata ahora a presidente por el Partido Demócrata, falta que la convención así lo termine subrayando, que es completamente pro interrupción voluntaria del embarazo, afrodescendiente, mujer, etcétera, y demócrata, no tendría otro lugar que ese. Pero lo fuerte es lo virulento que es la campaña contra ella del candidato a presidente Donald Trump y su candidato a vicepresidente, acusándola todo el tiempo de ser asesina de chicos. ¿Por qué será que la política, en vez de avanzar hacia lo que es ir para adelante, como es la ciencia, tiene esta cosa tan regresiva, ¿no? Se ve que... Bueno, avanza y retrocede. No, porque no avanza tanto en términos políticos, sino que más bien avanza cuando el pueblo se organiza y empuja, ¿no? En términos legales avanza y después pasa que hay que lidiar con esos avances, con los sectores más reaccionarios, ¿no? Con lo que genera, o sea, todo lo bueno que ha pasado estos últimos años, bueno, genera una respuesta de toda esta violencia terrible. Claro. Pero hay mucha gente que no quiere que ciertas cosas se instalen, que vos decís, bueno, pero esto es revolucionar, o sea, estás jodiendo. Claro, bueno, no, pero no quiero verlo. Claro, la resistencia a la evolución, eso llevado a la esfera del plano político, del Estado, de cómo se pierde mucho el tiempo, pienso, en esa riña regresiva donde también hay cierto negocio, en donde vos decís, bueno, realenta esto porque necesitamos perpetuarnos en este conflicto que ya sabemos cómo está dirimido, porque ya lo dirimimos una vez, para ir, digamos, para no evolucionar. Y bueno, y ahí está el pueblo, ahí estamos nosotros, ¿no? Que necesitamos también ciertas reivindicaciones, como es tu obra,
que habla de esto, ¿no? De que cuando estamos desocupadas no tenemos un paro, o sea, no tenemos un seguro que pueda garantizarnos que podemos darles, digamos, el alimento a nuestros hijos o que tenemos, digamos, la manera de subsistir frente a crisis tan tremendas como la que estamos viendo ahora, sí. Por ejemplo, ¿no? Que es una gran crisis. Sí, 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 sí. Económica, social, política, cultural, bueno, y recordemos cómo piensan la derecha mundial, la ultraderecha mundial y la derecha argentina. Recuerdan que cuando se aprobó un subsidio para madres solteras en la Argentina, hubo una figura pública, sí, se embarazan por un plan. Se embarazan por un plan y la plata de los planes se daba por la vicia, la canaleta del vicio y la droga, llegaron a decir. Ahora eso ni se discute, pero son los argumentos que se tiran sobre el terreno a la hora de las discusiones de las cosas más importantes y serias para una sociedad que se piensa a sí misma como progresista y moderna. Claro, se cierran universidades cuando el hijo, cuando el oligarca se puede encontrar con el hijo del obrero. Está muy claro, justo ayer leí a John William Cook o a Jaureche, lo lees y es 5 siglos igual, o sea, es el mismo problema de mediados del siglo pasado. ¿Por qué te llamas Poppen? ¿Cómo es tu Poppen? Me lo inventó mi papá cuando nací. ¿Te dice Poppen desde chiquitita? Sí, es mi nombre de... ¿Sobrenombre? Sobrenombre, pero desde que yo nací, desde bebé. Así que... ¿Siempre fuiste Poppen? Siempre fui Poppen. Y bueno, al final mi música se terminó llamando Poppen. Así, porque viene de ese mundo creativo de esa niña, ¿no? Así que... Y Poppen, estás en Spotify, en toda tu sí. música y tu obra musical está en las plataformas YouTube, Spotify. Sí. Spotify, YouTube como Poppen y Instagram, poppen.música. Y Obra Madre es mi tercer disco. Tengo 2 discos anteriores en España. Y esto es lo primero en Argentina. Ahí está un poco el español que se le viene a la Argentina. ¿Y volviste por alguna razón en particular o vivías allá porque estabas trabajando? Me fui a los 19 años porque quería vivir, crecer y bueno, y conocer otros lugares. Y volví después de 14 años, hace 8 años y poco, porque me gusta Argentina, porque mi madre, mis hermanos y mi hermana están acá y bueno, ya había llegado al límite del tiempo de poder estar afuera y me gusta esta cultura, o sea, para la música, yo soy muy creativa y más allá de cómo cuesta vivir acá, hay una respuesta de la gente que a mí me llena, digamos. O sea, hay, no sé, hay es un movimiento, un intercambio, la creatividad está ahí, ¿no? Bueno, es absolutamente necesaria para avanzar, ¿no? Creo que nos distingue esa creatividad que tenemos. Y bueno, extrañaba mucho esto que estoy haciendo ahora acá, con lo complejo que es, pero sí, me siento muy feliz de haber vuelto y no me quiero ir. Y qué bueno. Y bueno, así que... Qué bueno. Bueno, habías dicho de que por ahí podías cantar una canción a capela y te podíamos escuchar en vivo acá. Claro que sí. Nos interesa. Tengo la voz así medio... ¿Tomada? Medio tomada de estos días, pero les voy a compartir De Río en Río, que es una canción de puerperio, que es ese momento del posparto, que estamos con el bebé y yo dejé de tocar la guitarra, así que empecé a hacer canciones con la voz. Y bueno, Obra Madre, además de toda esta denuncia que tiene, también tiene una parte de mucho amor y mucha profundidad y ternura y visceralidad de lo que es este vínculo, ¿no? Y de lo que para mí fue ese encuentro con mi hijo. Y bueno, De Río en Río habla de eso y también de la emigración. De Río en Río, Poppen.
Qué hermoso, Pope, muchas gracias. Muy lindo. España en el corazón a full, ¿no? El sur de España, ¿no? En el corazón. Me lo traje. ¿Cuántos años tiene Urián? 7 años y medio. Ok. Y él va a presentar el Shirgu. El año pasado esta obra se presentó en octubre por primera vez. Y ahora se vuelve a presentar y él presenta él es el presentador de Obra Madre. Qué lindo. Quiero ser presentador, parece perfecto. Bien, que, al que quiera ir, ¿qué día en el Margarita Shirgu? Es ¿cómo el es 10 eso? De agosto a las 20:30 horas en el Margarita Shirgu. O sea, Chacabuco 842 en el barrio San Telmo. Chacabuco 875. 875 en el barrio de San Telmo. Ahí va Margarita Shirgu el 10 de agosto a las 20:30. Obra Madre. Obra Madre, 40 artistas que van a pasar por el escenario. Y bueno, es una obra para venir, para todo público. Qué lindo, o sea, madres con hijos también pueden ir. Sí, hay una lista abierta para las familias o madres que, bueno, no pueden pagar todas las entradas. Hay una lista, me escriben y invitamos a las niñas. Excelente, sí. Arroba Popen te buscan en arroba lista. Popen.música. Bien, arroba Popen.música. Muchas gracias por gracias venir. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí y felicitaciones. Gracias, gracias. No debe haber obra conceptual en el mundo, ¿no? Sobre esta temática. Sobre esta que toque todas esas temáticas, no sé, me encantaría saber si hay otra. No, y debe haber festivales feministas y cosas así que seguramente les encantaría tenerte con esta obra y en el mundo esta temática es una temática en boga y sobre todo de mucho interés, ¿no? En las mujeres, pero sobre todo en esto que vos decías muy bien, que habla de la evolución, de cómo tenemos que mejorar nuestras prácticas para eliminar las violencias en todos los ámbitos, ¿no? Sí, además es una obra inclusiva, digamos, ¿no? La idea no es decir, no, qué sé yo, como nada. Es una obra para, digamos, todas las personas hemos nacido, ¿no? Quizás no todos vamos a paternar, maternar, pero todos hemos nacido, como abrir la conversación, bueno, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo? Así es. Nada, eso, como enterarnos un poco más de transformar esto. Una problemática concreta también en arte, que es otro asunto, ¿no? Que es a partir del dolor y de lo complejo terminar con esto, con este resultado que estamos escuchando. Gracias, ¿eh? Sí, muy gracias bien. A ustedes. Gracias por eso. Popen con nosotros. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM. La situación política en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, cuando empezamos el programa, a las 14 habló en público, anunciando su victoria. Hay una manifestación gigantesca en las calles de la capital de Venezuela, de Caracas, de la oposición, diciendo que fraude. 9 países de América pidiendo una revisión de los datos de la elección, otros que no se han pronunciado, como México y Brasil, aunque esperan ambos países la confirmación del final del escrutinio. Y para Maduro, el intento de la oposición política de discutir el fraude, según había anunciado antes, de hecho, antes de las elecciones, involucra el intento de un golpe de Estado. Al mismo tiempo hay protestas y represión en algunas rutas del interior de Venezuela. ¿Qué está diciendo ahora el presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro? Comienza la violencia, decían. Apagón electoral, no hay resultado. Se hace imposible los resultados, incendia en Venezuela, el 29 amanecía incendiado, y quién sabe qué otra sorpresita podían tener ellos preparados. Pero ante cada sorpresa, una respuesta contundente, cívico, militar, policial, constitucional y legal. No se equivoquen con nosotros, señores y señoras de los apellidos, títeres de los apellidos, no se equivoquen con nosotros. Estamos decididos a ser libres, y así como los hemos derrotado en cada coyuntura, en esta los vamos a derrotar también. Vamos a defender el derecho a la paz, a la tranquilidad, la democracia y la vida de esta revolución bonita del siglo XXI. La vamos a defender con la Constitución, las leyes, la unión cívico-militar y el pueblo movilizado, movilizado de manera permanente. Apagón. Calcularon, les puedo, estoy diciendo algunas cosas pues tengo mucha información. Ellos calculaban, primera vez que lo voy a decir, el 28 de junio como el día de arranque. Ilusos que son. Hacen planes, tú sabes, como Guaidó. No tengo el control de la Fuerza Armada y el 23 de febrero entro desde Cúcuta y llego a Caracas en 24 horas y la Fuerza Armada me proclama presidente. Así decía Guaidó y engañó a Mike Pence, a Iván Duque, a Sebastián Piñera, que en paz descanse, al otro del Paraguay, al mismo grupo de Lima que se trata de levantar ahora, al difunto, fracasado y horroroso grupo de Lima, que ahora no tiene nombre, pero es el grupo de la extrema derecha. ¿Quién sabe qué más tenían por ahí en sus ilusiones o en sus conspiraciones? El que se meta conspirador, le sale constitución y palpote. El que cometa delitos contra la paz, la república, la democracia y delitos de odio, le sale constitución. Ley, ley, respeto a la ley y a la Constitución y a las instituciones. Un apagón. Y el 28 de junio arrancaba todo. Ustedes saben, pues todos ustedes están bien informados de lo que hemos hecho. El 28 de junio arrancada, en cascada, apagones por aquí, apagones por allá. Violencia por aquí, violencia por allá. Violencia que van a dibujar de violencia social, la sociedad civil. ¿Mm? Y un conjunto de otros eventos.
que los involucrados saben exactamente. Con el plan siempre de la revolución de colores, de quebrar el Estado desde adentro. Que surgiera alguien de determinado cargo público aquí, otro de otro cargo público allá, del poder tal, para destruir el Estado desde adentro. Es el plan clásico de las revoluciones de colores de los gringos. Destruir el Estado desde adentro, acosarlo desde afuera, formar grupos de choque como en Ucrania. Ah, embajador ruso, como el golpe de Estado en Kiev. Desde adentro, desde afuera, con apoyo externo. Una guerra híbrida. Por eso yo decía tanto. Me preocupaba también, no solo el tema de los bots, que la gente no lo maneje, la guerra de bots diarios que hay y la utilización de todas las redes sociales para infectar de odio y fascismo a Venezuela. Me preocupaba y me preocupa, pero también me preocupaba que nuestro pueblo estuviera en campaña electoral. ¿Nota la descripción que está haciendo Nicolás Maduro del accionar de la derecha y la ultraderecha financiada por Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Utilizar las redes sociales para desestabilizar un gobierno, meter un topo en el Estado que termine con el Estado. Y desconocer el resultado de las elecciones después de presentarse a las elecciones. El día posterior a las elecciones, que es hoy lunes, lo que hay es un intento de copamiento de las calles por parte de los que perdieron las elecciones, con el apoyo de una hegemonía comunicacional mundial que está allí por las elecciones, pero que ahora quiere darse el gusto de transmitir un intento de golpe de Estado. Para evaluar completamente los acontecimientos del último mes, el sistema electoral en su conjunto, y arrojar conclusiones sobre el sabotaje que ha vivido el proceso electoral venezolano y en particular el sistema electoral. Y el Consejo de Estado pueda reunir todos los recaudos, las investigaciones y experticias técnicas y profesionales y científicas y poder a muy corto plazo exponerle al país qué enfrentamos, qué derrotamos y generar los cambios institucionales, tecnológicos, para proteger a nuestro país de futuros ataques al sistema electoral en toda su magnitud y en todas sus partes. Un cambio. Redondeamos con esta última afirmación, que hacen falta nuevas tecnologías, renovación tecnológica para proteger a Venezuela de sus amigos del reelecto presidente Nicolás Maduro, mientras hay un ballet de acontecimientos propulsados por las comunicaciones de la embajada estadounidense a todos sus súbditos en América Latina de rechazar el sentido de la elección, el triunfo de Nicolás Maduro, y alimentar la fantasía de que fue con fraude. No es lo que dicen los veedores internacionales. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. We'll be right back.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM500. Este fin de semana se apagó en Lisboa, tenía 69 años, la voz de Misia. Misia podría ser considerada la figura central de lo que llamaríamos el nuevo fado. Una figura que tomó la tradición de la música popular de Portugal para intentar renovarla. Ustedes recuerden que Portugal tuvo una dictadura oscurantista larguísima, que como otras dictaduras, la de Franco en España, la dictadura militar en la Argentina, durante muchos años intentó una especie de conservadurismo político vinculado a los íconos del folclorismo local. Es decir, las viejas coplas en España, el fado tradicional y no politizado como el de Amalia Rodríguez en Portugal, la música gauchesca en la Argentina. Esa derecha nacionalista que atrasa un montón, pero que trabaja sobre alguna iconografía vinculada al pasado glorioso. Después de la Revolución de los Claveles en Portugal 1974 y el lugar central que la música de Amalia Rodríguez, la Mercedes Sosa, la historia del fado, ocupó, Misia vino a representar los intereses de una nueva generación. Esta canción se llama Amalia, por Amalia Rodríguez, Siempre y Ahora, y está interpretada a dúo con la brasileña María Betania. ¿Y qué pensó Misia, que venía de una familia acomodada, de la alta burguesía? Lo que le pasa a los que intentan revolucionar la música, lo que aconteció con Astor Piazzolla o Susana Rinaldi en la Argentina, lo que pasó con Paco de Lucía o Camarón de la Isla en España. Los puristas, los conservadores, los tradicionalistas le cayeron encima. Dijeron, está siendo un producto for export, no tiene esto nada que ver con la tradición del fado, sin comprender que estaba cambiando el fado y renovándolo y llevándolo al mundo. Más adelante sus discos se editarían en 65 países. A Misia le gustaba mucho la música de Piazzolla. Escuchaba en su infancia mucho Edith Piaf. Está claro que como Edith Piaf, como Susana Rinaldi, se inventó un personaje, y ese personaje era una diva escénica posmoderna, con un poquito de la estética de Liza Minnelli, reivindicando el cabaret alemán de los años 30, antes del nazismo. Con un toquecito de su admiración por María Betania. Y que ese combo produjo una obra descomunal. 15 discos a lo largo de una carrera de más de 3 décadas. Decía Misia que lo importante no era tener una buena voz, que eso podía ser casual, que podía ser un accidente.
que el asunto es al servicio de qué se ponía esa voz. Cada vez que la vimos en Buenos Aires, vimos una actuación conmovedora. Porque el tango y el fado no son exactamente la música de la alegría del mundo. Son músicas reflexivas, poéticas. Portugal no la quería, pero el premio Nobel de Literatura José Saramago escribía para ella. Portugal no la entendía, pero ella musicalizó extraordinariamente al gran poeta Fernando Pessoa. A veces la crítica artística lusitana decía que lo que hacía era un pastiche. La Filarmónica de Berlín se puso a sus pies para tocar con ella. El viejo malentendido de los que se creen dueños del pasado y no toleran cuando el presente dice aquí estoy. Hay que decir que esto no sería nada si ella hubiera tenido todos los anticuerpos para soportarlo, pero la verdad es que entre sus malas elecciones amorosas y el repudio de lo que ella pensaba que debía haber sido su apoyo crítico en Portugal, la pasó mal. A tal punto, nadie tiene la culpa de esto, pero así ocurrió que tuvo dos intentos fallidos de suicidio antes de contraer, de ser víctima del cáncer que se la llevó este fin de semana en un hospital de Lisboa a los 69 años, rodeada del afecto de sus amigos, sin dolores por el tratamiento, pero seguramente con una sensación de injusticia interna. La vamos a escuchar en una entrevista hablando sobre Amalia Rodríguez, la Mercedes Sosa de la historia del fado como su máxima figura de referencia. Mi mayor influencia artística han sido mi madre y mi abuela, catalanas de Barcelona. Mi madre era bailarina de música clásica española y mi abuela artista de burlesque y vaudeville. Y ellas, pues, creo que es gracias a ellas que yo soy artista. Y después pues, he tenido varias referencias. En el mundo del fado, evidentemente, una referencia incontornable es la de Amalia Rodríguez. Pienso que cada año la comprendo mejor y la quiero más, y sobre todo no por su voz, aunque tenía una voz extraordinaria, no porque haya agotado todos los adjetivos de la prensa de internacional, pero mucho por su talento, por su inteligencia y sensibilidad e intuición en la manera de cantar. La voz, nosotros somos poco responsables por el tipo de voz que tenemos, cómo la usamos es lo que es importante. Y Amalia no solo fue una cantante, fue una artista completa, hizo teatro, cine, o sea que es una mujer que está más allá de un género, no es solo una fadista. Y en eso, y en su aspecto también de haber sido una musa que ha inspirado otras disciplinas artísticas, yo pienso que eso es lo que yo más admiro en Amalia. Lo que no sabía Misia es que ella también se convertiría en una musa. En la expansión del fado por América Latina, por ejemplo, así lo recordó ayer la cantante argentina Karina Biorlei, está directamente relacionada con su figura. Porque hablando 7 idiomas, habiendo pasado una parte de su vida viviendo en España, no era que Misia cantaba otros ritmos, sino que tomaba la creación artística mundial para llevarla rumbo al fado. Era una actriz de escenarios. Y tal vez los que se le oponían eran los melindrosos que veían en su vestuario, en sus escotes, una provocación a la tradición, cuando en realidad a ella le iba la estética del cabaret. Como Ute Lemper en Alemania, sin ir más lejos.
y por una visión política de la vida, sobre todo cuando vivió en Barcelona, interactuó mucho con los bajos fondos. Le gustaba conocer la raíz de donde venían las músicas de raíz. Y el hecho de ser hija y nieta de artistas, pues me hace, mi relación por ejemplo con el escenario es una relación de una enorme naturalidad, me hace tener este aspecto en la vida real, un poco cabaretera, tengo guiños de cabaret, yo empecé haciendo burlesque con mi abuela en el Molino, en Barcelona, y después pues tengo ese camino que es de haber trabajado en sitios que pueden ser considerados no sórdidos, pero muy lumpen, y después cantar en la Filarmonía de Berlín. Y eso, ese camino es lo que yo encuentro interesante. Aquí con la brasileña Adriana Calcanioto, una canónica canción de Chico Buarque, siempre llevada hacia su estilo. La última vez que estuvo en Buenos Aires cantó en el Por Siempre Centro Cultural Kirchner en 2017. Y como pasó con Martirio, la española que renovó la tradición de la copla, lo suyo siempre estuvo cerca del concepto almodovariano del arte. Tomar lugares comunes preexistentes, mirar los colores de la realidad y construir una forma contemporánea del barroco con mucho respeto por lo quiche. Tal vez lo que molestaba a cierto Portugal, no el de la izquierda que hoy gobierna, sino el de los periodos anteriores, es que ella se burlaba un poco de la intención de ser tan señoriales de muchas cantantes y decía, yo antes que ser señora prefiero ser cabaretera. Yo soy hija de una familia muy dividida, aparte de que eran divorciados mi padre y mi madre, la familia de parte de mi padre en Porto, en el norte de Portugal, una familia de alta burguesía, con Bentley, Rolls Royce y todo. Y yo he escogido el lado bohemio, o sea, yo no quiero ser señora, prefiero ser cabaretera. Yo creo que eso lo explica todo. Eso lo explica todo, para que se entienda. Ella decía, yo soy la anarquista de la historia del fado, la que estuvo dispuesta a volar todos los puentes de la tradición. Y cuando miraba el mundo de la música latinoamericana, amaba a Violeta Parra, a Silvio Rodríguez, los boleros españoles, obviamente el tango. No lo hacía por una cuestión de costumbrismo o de abrirse mercados a sí misma, sino, creo que está claro, para airear la música. Un viejo asunto que llamamos la política. Ninguna revolución se hace con permiso de los conservadores. Y a mí se aliva más Iggy Pop, es en nuestro audio 12, cantar con él, que meterse en la historia de la dictadura de Salazar. Y era una actriz trágica, notablemente trágica. Como había estudiado mucho, tenía claro conocimiento a su enorme aporte a la historia de un género musical de parte de aquellas personas de las que esperó con su enfermedad. No lo sabemos. Sabemos que su obra la estamos escuchando.
su amor por las grandes y las voces femeninas, la pata feminista, decía, el fado es una música de mujeres. Fado viene de la palabra latina factum, que quiere decir destino, fatalidad. Entonces, pues, en la vida el destino tiene todo tipo de emociones. Hay fados que cantan cosas muy, muy cotidianas y hay fados que cantan cosas que yo a veces digo como de las tragedias griegas, como shakespearianas. Esos son los que me gustan a mí. Me gustan los fados en vena a mí. Entonces, hay evidentemente intérpretes masculinos muy buenos y ha habido siempre, ¿no? Pero yo personalmente prefiero el fado cantado por voces femeninas, que somos las vestales, las madres cósmicas, las plañideras, las que transportamos hasta ahora el dolor del mundo. Son las mujeres. No quiere decir que los hombres no sufran, pero no lo demuestran de la misma manera, incluso porque durante muchos años han estado entrenados para no llorar, para ser fuertes. Y las mujeres tenemos esa no es facilidad, pero esa proximidad, también quizás por ser madres, no lo sé explicar. Pero yo pienso que cuando una mujer llora, llora toda la humanidad con ella. Las mujeres las que transportamos el dolor del mundo. Somos las dueñas del fado, quería decir. Estaba diciendo, ¿habrá sido ese el problema con Misia en Portugal? Hace muchos años que tal vez por su influencia hay una escena de fado y tango de ida y vuelta entre Lisboa y Buenos Aires. Por no llorar, pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo brillar tus ojos. Misia no puede ser evaluada con el canon de los artistas aferrados a una tradición y amigos de repetirla. Esta noche, amiga mía. En esta nuestra despedida a su vida intensa y llena de matices y claroscuros, no podemos menos que agradecer haber compartido la vida que nos tocó con su desenfrenado intento de que las cosas cambiaran. Ahora ella ha entrado en el pasado de su propia vida. Por suerte, decimos siempre, nos queda una obra. Tres cosas lleva mi alma herida. Nos encontramos mañana de vuelta en el aire de la radio, Marina Glesser. Así es, Carlos. Espero que sea con menos, ¿cómo es? ¿Tremor? Con menos temblores en el cuerpo. Así es. Ojalá que sí.